Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les fue de puente? Martes 8 de febrero, ¿cómo les fue de puente? ¿Qué hicieron? ¿Hiciste puente? ¿Saliste? Más o menos. No. ¿No? ¿No? No. ¿Entraste? Digo, de algo, digo, mínimo. Digo, pudiste haber entrado a una sesión de Zoom. Dos noticias buenas para mexicanos en estos días. Un patinador que pasa a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno, un jalisciense, Donovan Carrillo. Ajá, sí. Oye, pero qué bonito patín. Muy bonito. Y la película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, nominada para mejor película al Oscar. Pues vamos a ver, porque se está echando el tiro al tú por tú con otra maravilla, la de No Miren Arriba. Ah, qué buena película. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, Espiral también en la 4T. Espiral en la 4T y otra que se llama el perro apaleado. ¿Cómo no, se no, llama? ¿Cuál perro apaleado? Ah, no, La Venganza del Perro. Así, algo así. Algo así. Sí. Bueno. O sea, pero te lo pateo, pues. Bueno, a ver. Es que Mauricio echa todo a perder. El presidente de la República dijo la semana pasada que íbamos a crecer 5%. Y ayer la tía Tatis dice que no, que es la mitad de eso. A ver, vamos a platicar, porque ayer platicó con Mauricio Flores. Que, bueno, a ver, que nos platique qué le dijo. Pues sí, vamos a platicar eso. Vamos a platicar qué les dijo. Oye, el realismo. Se acabaron los guardaditos. Ahora sí, ya. Ya, ya. El fondo de la cazuela. Ya no hay. Bueno, sí hay, pero muy poquita. Sí va a haber para la revocación del mandato. Uh-huh. Va a haber para todavía regalar lo que quede en dádivas electorales. La revolcación del mal gato. la revolcación del mal gato. Ah, para aceitar las elecciones en los gobiernos. Hablaremos hoy, amigos y amigas, de Momento Financiero de Santa Lucía. Mauricio Flores nos trae unos chismes buenos. Calientitos. Santa Lucía. Y bueno, tendremos también los gatelazos para empezar bien esta semana hábil. Vámonos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, réjete bien! Momento Financiero. Bueno, y a pesar de que el miércoles pasado, para ser exactos, el 2 de febrero, el presidente de la República insistió que él es optimista y la economía mexicana crecerá 5% este año. Únete a los optimistas. Y el que sigue, únete a los optimistas. ¿Te acuerdas? Únete a los optimistas. Bueno, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, le bajó a la mitad. Pues bueno, yo creo que por eso no ha salido al público Rogelio Ramírez de la O, ¿no? Porque pues sí, digo, atendiendo al realismo, la tía Tatis dijo la neta. Pues sí, sí nada digo, más que contradijo a su patrón. Pues bueno, yo espero que no le vayan a dar gasavión, porque la verdad de la 4T es la primera que les conozco. Pues decir, señores, pues no va a ser 4-5, va a ser como 2 puntos menos. Oye, si bien te va. Si bien te va. Tú estás negativo, dices. Uno y medio. Yo digo que va a ser dos. Dos y medio, tú dices. Dos y medio. Yo uno y medio. Pero mira, ahora sí que quisiera que hubiera un efecto rebote de gato muerto otra vez a la mitad del año, pero pues no está fácil. A ver, vamos a ver la nota. La tenemos. ¿Qué dijo ahí? La tía Tatis, por favor. La tía nota, ahí está. Economía mexicana crecerá hasta 2.6% en 2022, prevé Tatiana Cloutier. El presidente, fíjate cómo lo justifica, el presidente apuesta porque sucedan cosas positivas este año. Bueno, está bien. A ver. O sea, señor, usted anda encuerado, pero qué bonita se le ve la panza. Ese es lo que dice esta bonita leyenda del traje nuevo del emperador. Yo tengo un amigo que vende vestidos de mujer y llega, pues ya sabes, una señora de amplio cuerpo. Digamos que talla 9, talla 11, pues. Talla 11. Échale 12. Talla 11. Está bien, ya. Y mi amigo le dice, mire, tengo aquí este modelo. No le digo, ay, está muy chiquito. Es que no es talla 5 usted. Uy, se vuelve loca. Y se llevan 10. Le vende talla 13. Y se llevan 3 vestidos. Y se llevan 3. Sí, no, bueno, pues de eso se trata. Finalmente hay que ser buen vendedor. Y pues la tía Tatis es lo que está diciendo, que el presidente espera que pasen cosas muy buenas. Pero una cosa es la esperanza y otra cosa es la realidad. Amigo, anoche platicaste con la tía Tatis. Así en otra casa, en la tienda de enfrente, como decían nosotros. Pero que no tiene nada que ver con... Este es un
Este es un changarrito de este, como el que tiene ahí Máximo acá abajo. Ándale, sí. Es que aquí vendemos tacos de cabeza, de buche, No. A ver, noticiero local. Bueno, pero no, ya estamos local. En las redes. Ah, bueno, pero tú estabas ahí en la tienda de enfrente. ¿Qué te dijo la tía Tatis, amigo? Pues digo cosas bastante interesantes. Estamos hablando del programa de reactivación económica que presentó. ¿Cuál? ¿Otro? O sea... Sí, yo lo primero que le cuestioné fue, a ver, no es de esta administración. De muchas he venido escuchando que el programa de reactivación y reactivación, la ejecución es mala. El viernes comenté que el mismo programa lo manejó la tía Tatis el año pasado y no pasó absolutamente nada. Y yo le dije, a ver, le digo, aquí hay dos novedades. Una novedad, están metiendo a la banca de desarrollo, pero hay que ver a qué tasas y a qué garantías y cómo le va a meter. Porque una cosa es decir, miren, sí tenemos un montón de dinero. Oye, ¿en cuánto me lo prestas? Pues en chingo mil por ciento. No, pues entonces ya no le entro. Y otra cosa que sí me pareció interesante. ¿Qué dijo? Porque dije, bueno, cualquier programa de incentivos, si no trae de estímulo de crecimiento, si no trae incentivos fiscales, pues no es programa. Pues no. Pues no. Y entonces ya soltó la primera nota, que lo están preparando, pero para lo que iban a hacer las zonas económicas especiales. ¿Te acuerdas? O sea, otra vez un programa que nada más le van a cambiar el nombre. Exacto. O sea, ¿te acuerdas de ahí donde va el corredor transísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos? Sí, ahí era una zona económica especial, Coatzacoalcos, Salina Cruz. Uh-huh. Había seis, ¿no? En total. Seis. Y estas estaban integradas, nada más que ahora ya van a ser zonas económicas del bienestar. Neta. A ver. ¿Qué no tiene más creatividad? A ver, eso me lo dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, al que tuvimos a bien presentar aquí. Lo dijo con esas palabras. Oye, si Guillermo del Toro llega a ganar el Oscar, va a ser el Oscar del bienestar ahora. Pues yo creo que sí. Y si Donovan Carrillo llega a ganar una medalla. Va a ser los patines del bienestar. Los patines del bienestar. Oye, pues sí, eso está bonito, porque todo es para que estemos. Los cuchillos del bienestar no es otra cosa, ¿verdad? Es que los patines desde hielo son cuchillas. Pero también hay puñales del bienestar. Digo, para quien le queden. Oye, nada más esto. Por cierto, lo que dice la tía Tatis es que van a ser incentivos fiscales para las empresas que se ubiquen en los 10 parques industriales que van a estar en este trayecto. Uh-huh. Lo cual creo que es una muy buena idea. Pero pues es la misma idea que traía Enrique Peña Bebé. Y con López Candiani. Ajá, sí. ¿Cómo es este? Nuestro amigo. Candiani, que era fue presidente del. Presidente del CCE. Del CCE. Y luego. Gutiérrez Candiani. Con Gutiérrez Candiani. Y luego director de las zonas económicas especiales. Pero llegó López Obrador y. Perdón por el francés. ¿Cómo se llamaba el primer secretario de Hacienda de este gobierno? A Carlos Ursúa, le pone una tundida ayer en su artículo del Universal. Don Carlos Ursúa. Perdón, no sea hocicón. Él fue el que tiró las zonas económicas especiales. Don Carlos, como dicen en mi rancho, para tener el hocico largo hay que tener la cola corta. Y por eso mismo, sí, neta. Pinche Carlos Ursúa. El artículo de ayer es muy bueno. Ah, pues es muy bueno, pero no le quita lo pendejo cuando echó para atrás, pero lo baboso cuando echó para atrás las zonas económicas especiales. Él ya tenía nada más para echar la firma, pero... Su patrón le dijo no, y le tembló la colita y dijo que no. Fue unos cuantos meses después por las mismas razones. Pues por esa misma razón pudo haberle dicho, a ver, presidente, para que no se lo cargue el pintor. Bueno, el caso es que, amigo, con programas de reactivación económica o sin programas de reactivación económica, la perspectiva se sigue complicando en este año. Ya lo hemos visto. Hoy, otra vez, la advertencia es no vamos a crecer demasiado. ¿Por qué? Por la inflación y por el Omicron. A ver, aquí tenemos el entorno interno, se complica por Omicron. ¿Quién lo dice? Y alta inflación. ¿Son analistas de bancos? Analistas financieros. Es un secreto a voces. ¿Ya? Secreto a voces. No, por supuesto. Ahora, ayer también salió un documento de la Organización Mundial de la Salud, algunos investigadores, de la Universidad Hopkins. ¿Del alma mater del doctor Muerte? Ajá, del doctor Muerte, donde decían... No, ese es Jenkins. Jenkins, sí. No. ¿Es lo mismo? No, Hopkins es un instituto serio. No, pero ahí estuvo Pues bueno, sí, pero... No Jenkins es la otra, sí, está bien. Fundación Jenkins es la de Puebla. Es la de Puebla. Ajá, y donde 700 veces has ido a conseguir tus dulces. Pero bueno, allá, la Universidad Hopkins dijo, oiga, ya hicimos nuevos cálculos y nos dimos cuenta que habernos confinado un año y medio sirvió para pura madre.
A ver, ¿por qué? Pues sí, que no detuvo la propagación de COVID. Oye, y pero que tuvo vaya escándalo además con el medicamento este que... Ah, la ivermectina. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, porque además este señor, ¿cómo se llama este soberbio de Twitter? Pepe Merino. Pepe Merino. Que en realidad no es Pepe Merino, es Pepe Peña Merino. Ah, más bien sería el pinche Merino. Ahorita vamos a hablar de eso. El caso es que vamos a ver el cuadro este... Aquí tenemos en rezago, a ver amigo, 3.8% el nivel en el que se ubicó la inversión fija bruta a noviembre con respecto al registro previo a la pandemia. O sea, parece que empieza a subir, pero apenas está en el proceso de recuperación de lo que se fue. Se atrasó 2.2% respecto a los niveles previos de pandemia. Ese es el indicador relacionado al consumo privado, es decir... O sea, consumo e inversión... La gente, sí, la inversión empieza a moverse, pero el consumo va para atrás. Uh-huh. Y 3.4% el nivel previo a la pandemia del indicador global de actividad económica. Digo, a ver, para nada más para poderlo enlazar cada uno de estos tres datos. Algunas empresas, que no todas las que sobrevivieron, están renovando, cambiando equipos, no expandiendo. Uh-huh. Esto porque saben que el consumo se va moviendo, pero muy lentamente, incluso para atrás en diversos sectores. Ya vimos que la expectativa del consumidor a enero está en sus niveles más bajos desde hace 11 años. Uh-huh. O sea, ya cuando le preguntas a la gente, oiga, ¿y si va a comprar un refrigerador, va a cambiar de coche, va a remodelar su casa? Dice, no, ahorita ni me tientes eso porque se me cae a pedazos. Y por otro lado, tienes que en consecuencia, pues las mismas empresas van moderando la actividad productiva, la prestación de servicios y vemos cómo el IGAE se disminuye. Ahora, ¿cuál es el único motor que ha seguido prendido? En las exportaciones. Ahora, por el lado de las finanzas públicas, Hacienda sigue haciendo maromas. Me acaba de llegar un comunicado de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué dice? Gracias a Eduardo Marín y a Reina Sea. México refinancia deuda en mercado de euros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el 54% las amortizaciones de bonos en moneda extranjera programadas para 2024. La operación de refinanciamiento se realizó con la colocación de un nuevo bono de referencia en euros por un monto total de 800 millones de euros a 8 años que pagará un cupón de 2.375%. Pues están pateando, o sea, está bien. Sí, no, digo, finalmente. Así se hace, ¿no? Pues lo han hecho los neoliberales durante décadas. Y lo han hecho estos tres años los de también, Hacienda. Los, con Ursúa, con Herrera y ahora con Ramírez de la O, ¿no? Sí, claro. Digo, es un procedimiento, pues yo diría hasta inteligente y de sentido común, que si tienes el chance de postergar el pago y no ahorcarte y puedes hacerlo a mejores tasas y a mejor plazo, lo agarres. Pues sí. ¿Y para qué te ensartas? Oye, amigo, y fíjate que ayer... Ya no lo pusimos como nota principal porque ayer el IMSS reportó empleo. Así es, 142,000, ¿no? Lo que pasa, amigo, es que ya había adelantado esta cifra el presidente. Como el presidente andaba muy nervioso por el tema, ¿te acuerdas que se reportó la caída en el PIB? De la actividad económica. Del último mes del año, uh-huh. Del último trimestre del año. Entonces, pues el presidente adelantó las cifras de empleo. Pero bueno, finalmente ayer el IMSS dio a conocer esta cifra. Les 140, mató la nota. Sí, 140 y tantos mil. Todavía no se alcanzan a recuperar. Y aquí está lo verdaderamente novedoso, creo yo, de hoy. Es que otra vez, amigo, la diferencia entre el norte y el sur. Así es, digo, con todo y que se le ha metido muchísima lana al desarrollo del sur. Lo cierto está en que donde se están dando las mayores tasas de empleo formal, que es lo que reporta el Seguro Social. Estas son plazas, miles de plazas. Entonces ves, ¿no? Obviamente un crecimiento notable en un estado que tiene tanta actividad productiva como es Nuevo León, el centro de la actividad turística que es Quintana Roo. Que es la excepción del sureste, ¿no? Siempre. El sureste siempre lo ha sido. Jalisco, que qué curioso, mira, Nuevo León y Jalisco, que gobierna MC. La Ciudad de México, la mitad la gobierna la regenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le podemos decirle? Sheinbaum-Mengele, ¿no? Por las pruebas de ivermectina que hicieron en los capitalinos. Claudia Sheinbaum. Mengele. La doctora Mengele Sheinbaum. Es Merino. También Mengele Sheinbaum-Merino. Son la misma cosa, pero bueno. Vamos, el Estado de México. Pero fíjate, aquí el punto, creo que también hay que destacarlo, amigo. Porque no se dice en la información que en diciembre pasado se perdieron 350 y tantos mil empleos. Uh-huh. Con todo y que ya habían echado para atrás al maldito perro asqueroso neoliberal outsourcing,
toma la barbón para atrás por el ciclo económico de las empresas. Claro, entonces no se ha recuperado. No ni se siquiera ha recuperado, el golpe de. Y como dijo don Teofilito, ni se recuperará. Por lo menos pronto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que los puestos de trabajo que se están recuperando, en su mayoría 65%, van de 0 a 2 salarios mínimos. Cuando ya andábamos por 4, ¿no? Sí, el promedio 3.5, 4 por ahí rondaba. Y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos 18 meses, prácticamente 8 de cada 10 empleos que se han generado en ese periodo, ¿qué crees? ¿Qué? Son informales. ¿Cuándo se ven? ¿Otra vez? Ya, pues así que, pues, bueno, a chambear de arrimamesas, amigo, hermano. En tres años, se han materialmente agotado los guardaditos. Como decían las abuelitas, ya ves que tenían siempre su guardadito allá en su monedero. Bueno, los fondos de estabilización, estos que se crearon durante 20 años, pues para tener ahí guardaditos para las emergencias, les dimos, pues resulta que en los tres años se les dio en la torre, y no precisamente para programas de contracíclicos, amigo. ¿En qué se acabaron estos guardaditos? En becas del bienestar, se gastaron también en financiar capital de trabajo para los proyectos insignias, se gastaron en compra de votos en algunas elecciones estatales, no sé si en casas en Houston. En albercas de 23 metros. En albercas climatizadas, en tenis de diseñador. Yo creo que también en tlayudas pudiera ser. En chorizo. Asumo que tienes la razón. Tamalitos de chipilín y chocolate de. En pago de la renta del avión presidencial que no sale ni en rifa. Que no sale ni en rifa y que no se usa. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo están. Ahí está, 88%, amigo, ya. ¿Ah? Se los acabaron. Ya, ahora o sí. O sea, es como un lago desecado. Así es. Estamos ante la auténtica llamada japonesa, Yamamoto. Ya. Sí. A ver, vamos a ver un poquito más grande esa gráfica. Ahí tienes, amigo, desmenúzala. Gabriela Schiller, que es la fuente de esta información. Gaby Schiller, qué buena es. Es muy buena. Hay que darle crédito a esto y que la reporte el financiero. Pues de haber llegado a un máximo de 440.3 millones de pesos generados por dos vertientes principales. Excedentes petroleros, uno. Uh-huh. Otro, los remanentes de Banco de México. Uh-huh. Y quedaba ahí un remanentillo de ahorros generados en la operación de gobierno. Fíjate, federal. 400 mil millones de pesos recibió el presidente. Con los malditos neoliberales. Con los malditos neoliberales. ¿Y ya se los fregó? Ya, mira, ya tiene menos que lo que tenía Felipe Calderón. Mira, porque en el 2013 Calderón, Peña Nieto recibió de Calderón 68.5 mil millones de varos, y ahorita ya el gobierno salvador de la patria ya quedó con 54.600 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni se han aprovechado los excedentes petroleros, que el tipo de cambio que tanto festeja el presidente, pues no está dejando remanentes a Banco Central, y que los supuestos ahorros, que no son ahorros, sino es no ejercicio presupuestal, pues se ha ido en gasto corriente. Mira, amigo, ¿te acuerdas cuando el presidente decía que iba a recuperar 500 mil millones de pesos solo por combate a la corrupción? No, pues ya se los chingó. Ahí deberían de estar, porque eso, o sea, ahí debería de haber mil millones. Oye, pero ya no lo ha vuelto a decir, ¿verdad? No, ya no, ya no. No, ya no. No, pues ya no, pues sí. No, 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 o sea, no, vamos no, a quitarle no, 500 mil millones a la... No, espérate, Felipa, no, ahorita no la hagas de... Pío, guarda esos sobres. Mijo, ¿qué pasó con eso? La señora tiene lana, pero tú no lo presumas. Amigo, antes de ir a los comentarios, no lo puse en el guión, pero quiero porque quiero concentrarme mucho en lo que escribiste ayer y hoy. Pero hoy, déjame comentar rápidamente lo que escribí hoy. Hoy escribí una columna que tiene que ver con defender a los periodistas. Jamás en mi vida de 35 años de comunicador, de aquel lado de la mesa, era yo vocero gubernamental, jamás hablé ni bien ni mal, ni en público ni en privado de periodistas. ¿Por qué? Pues porque consideré que... Por respeto. Por respeto, ok. Profesional. Hoy sí tengo que hablar de esos, porque tengo que hablar de quienes están siendo sujetos al ataque presidencial. Loret, Broso, Carmen Aristegui. Incluso Carmen Aristegui. Y en lo que escribí yo en mi artículo de hoy, pongo, yo nunca fui partidario especialmente cercano del periodismo de Carmen Aristegui, porque sobre todo en los últimos 6 o 10 años hizo un periodismo, para mi gusto, militante. A favor de López Obrador. Ahora López Obrador dice que ya no es ejemplo de eso, que incluso que los engañaron.
y todos los amigos de Carmen Aristegui, Genaro Villamil, los moneros, rapé, que antes se fotografiaban con ella, ahora guardan un silencio criminal abyecto y vergonzoso. Hernández, rapé, que ayer pone un cartón en donde dice que las mañaneras son un cañón en donde el presidente prende la bandera nacional para pegarle a la prensa. Ajá, sí. ¿Y este, cómo se llamaba el otro, el que se peló? Elguera, que paz descanse. Ah, pues yo creo que ese es el mejor monero. Porque ya no está. Sí, porque ya no escribe. Bueno, que paz descanse, no... Elguera, pero... Pues por mí, bueno, que no descanse en paz. Sobre eso escribí. Que lo pasen. Y la verdad es que hoy el presidente sigue con esto, sigue con que en lugar de dar datos, pues simplemente se queja de una campaña en contra. Vamos con los comentarios. ¡Vámonos! Pupi Noriega, muy buenos días a mis tíos financieros. Gracias. Y a la Comunidarx financiera. Comunidarx. Ah, está chingón. Comunidarx. Comunidarx. Vencido el lunes, vencía la semana. Ya mató la semana, ya. Pupi. ¡Viva el viernes, Pupi! Freddy Zacarías, buenos días para toda la comunidad financiera. Luis Carreón, buenos días al dúo financiero Machipocles del mundo mundial. Gracias. Best. A ver. Best of Tampico, buen día, Optimus Prime y Bumble de las finanzas. Oye. Bumblebee, nosotros perdón, sí nos manejamos solos. Nosotros sí nos manejamos solos. Francisco Valeriano, sí, que hagan una peli de la 4T, seguro va a ser nuevo género de terror. De ¿cómo cine la llamaría? ¿Cómo la llamaría? Oigan, hay que hacer una encuesta. Si la 4T fuera una película para el Oscar, ¿cuál sería el título? Esa es la pregunta de hoy. A ver. Y luego tú y yo ponemos las que pusiéramos. Órale, ya estás. Órale, va. Sale. Buen día. ¿Por qué será que todos los defensores de la reforma eléctrica cobran en el gobierno? Pues porque son unos pinches interesados. Pili Sainz, buenos días, mis estimados comentaristas económicos, regresando del puente y listos para escucharlos. Pili, querida. Pili. Alejandro Méndez desde Querétaro Rock. Alex. Jacob Frías, creo que Máximo anda con el becario mandando besitos. ¿Qué sabrán, Ay, bueno, pues mira, pues el secreto de la montaña siempre debe ser preservado. Oye, ¿Jacob Frías será el seudónimo del ingeniero o qué? A lo mejor está anda celoso el Inge. No sé. Anda celoso. Oye, el Inge. Sí, se me hace que sí hay un poco de... Somos lilas, somos rosas, somos... No, está bien. A ver. Carlos González. No nos metamos con temas de género, no. Vamos a ser incluyentes a Tedes Estedes. Bueno, Carlos González, estaríamos mejor con un perro labrador. Chin, qué feo. No, yo tuve un perro labrador. No, son una maravilla, son unos tapetes. Madre, sí, no, y trabajan bien. Freddy Zacarías, saludos, Mauricio Flores y Alejandro Rodríguez desde Macuspana, Tabasco. Ay, órale, eso me sonó. Saludos, no, pues está bien. Lara Ignacio, excelente día. La patria chica, saludos. Chica Pérez, tío Mau, eres la neta del planeta. Ay. Arturo Dan, Durán, Han, jaja, hasta que te contestó el albur el tío Alex, él siempre tan digno y correcto. Bueno, pues es que, pues... No siempre amanece. Bueno, sí, a veces. Doctora Mauri Serrano, saludos al Kane y Undertaker, los hermanos de la destrucción. Fidel Reyes Morales, Jenkins y Mr. Hyde, se referirá a que tú eres el... No, el... a que hoy te contesté un albur. No, bueno, uno una de cal por las que van de arena. Por eso, pues ahora soy Mr. Hyde. Joaco Núñez, no manchen, vámonos a todos a trabajar al norte. Cuando el ñoño se convierte en ñero. Órale. Los que aún sigamos desempleados, dice. Oye, pues ciertamente hay bastante buena chamba en el norte, ¿eh? Marco Elizalde, les recuerdo que la mayor cantidad de dádivas se reparte en el sur, ¿Sí? Saben que la perra es huevona y le jalan el tapete. Hijos, mira, yo conozco gente muy trabajadora. Muy luchona, que hace sus esfuerzos. El problema está en que las dádivas, si realmente sabes qué hacen, hacen a un pueblo durmiente, son creadora de huevones. Porque tarde o temprano, si imagínate un chavito de primaria, que sin esforzarse para aprender a hacer una suma de 1+1, recibe su lana. ¿Cuál es la enseñanza? Pues que le vale madre si aprende al 1+1. Siempre vas a tener tu lana. Entonces, lo que haces es generas un país durmiente, un país de huevones. Eso sí.
Bueno, Ezra Ramírez, es un honor nadar con Obrador. Marco Elizalde, les recuerdo que la mayor cantidad de edad, ya lo dijimos. Roberto Ramírez. Robert. No guardan silencio, demuestran lealtad ciega a quien les paga. Nicolás Mosqueda, gracias a su programa aprendo de economía y de albures. Ah, bueno, vamos a platicar de otras cosas. Vamos a ver, está interesante lo de Santa Lucía, vamos a ver. Vámonos. Antes de, bueno, primero la pregunta del día de hoy para que entren a... Es Facebook, ¿verdad? A Twitter, Facebook, a todos lados entren. Si la 4T fuera una película nominada al Oscar, ¿qué película sería? ¿Don't Look Up, El Poder del Perro o El Callejón de las Armas Perdidas? Está bueno. Adelante, entrenle. Bueno, vámonos. O si tienen algún otro nombre, sugiéranlo, por favor. Pues sugiéranlo. Bueno, antes de darle la palabra a mi inefable amigo, el señor Mauricio Flores Arellano, fíjense que esta semana se inició la veda electoral por el tema de la revocación de mandato, que será el 10 de abril. Entonces, se supone que no puede haber pronunciamientos, no tendría que haber mañaneras, sí las va a haber. El presidente ayer canceló los videos de avance de las obras del Tren Maya y de la refinería y del aeropuerto, precisamente dizque por la veda. Pero bueno, pues se supone hay algunos analistas como Javier Tejado Donde que pensarían que no debiera haber ni siquiera mañaneras. Pero bueno, por lo pronto leí hoy en la mañana que es probable que la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo sea en una ceremonia que no sea pública. Que no haya discurso, que no haya prensa por la veda. Me da la impresión de que si esto se confirma, pues es porque no van a tener mucho que presumir en la inauguración. Es como cuando organizas unos 15 años... Y no llegan ni los padrinos, güey. O sea, ni el chambelán más feo llega. Ni el chambelán más feo llega. A ver, nada más por esto, amigo, a ver. Van a estar ahí los constructores, ahí No, van a llevar un batallón del ejército a que haga bola. Oye, ¿ahí algún maestro de obra va a dejar su cuchara? Para documentar ahí dos, tres pasajeros mira, de los... Mira, los chaires se sorprenden. No, vean qué gran obra, neta. Es más grande el aeropuerto... De Jalisco, el de Guadalajara. No, el que está precioso. Sí, lo dejaron muy bonito. Sí, sí. Parece un poco un price shoes. Ya no hablemos ni siquiera del Cancún, ¿eh? No, bueno. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con la inauguración del aeropuerto de Santa Fantasía. Aquí el tema es que le voy a preguntar a Mauricio Flores de qué escribió ayer y de qué escribió hoy, porque trae muy buenos datos sobre el escándalo que todavía se cierne sobre la inauguración del nuevo aeropuerto Santa Lucía. A ver, precisamente para llevar invitados, o sea, es decir, llevar aerolíneas a esa fiesta, lo que viene, ojo, es una reducción a la de Achaleco, eso lo escribimos ayer, del 35% en el límite de saturación. O sea, ¿me estás diciendo que el gobierno obligue a reducir los vuelos en el AICM Benito Juárez para que las líneas aéreas se vean obligadas a volar a Santa Lucía? Sí. ¿Así, tan claro? Así es de claro. Es una manipulación de oferta. Obviamente las manipulaciones del mercado terminan tropezándose y haciendo caos. Pero ese es el propósito. Ahora, ¿a qué ritmo? Eso es lo que les voy a platicar rápidamente. El ritmo va a depender de cuántas operaciones incrementales voluntariamente van a caber en los horarios que no hay neblina y no hay tolvaneras, que realmente es una ventana pequeña de tiempo. O sea, realmente los mejores momentos climáticos para operar en Santa Fantasía están de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Después, la neblina, las tolvaneras, y luego que la torre de control no ha terminado de equipar y dicen que hasta finales de este año ya van a tener los sistemas Doppler para que puedan ver a 50 metros. Obviamente los aviones, los pilotos comerciales serios, dicen que si no tienen visibilidad a 200 metros, ni se la juegan, cabrón. O sea, si no ven a 200 metros la pista, ni la intentan. Abortan a la goma. Pero bueno, ¿cómo le van a hacer por este? ¿Qué implica la reducción del 35%? Hoy el nivel de saturación establecido en 2013 es de 62 vuelos por hora, 62 vuelos por hora en los horarios pico. ¿Qué son en la mañana de 7 de la mañana a 11? Quizá de 6, ¿no? 6 de la mañana a 11 de la mañana. Ok. Y luego el horario pico se hace por ahí de entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Uh-huh. Ajá. Bueno, pues lo quieren bajar al
a 48 operaciones. Decir, no, ya con 48 ya está saturado, ya no pueden bajar aquí. Si quieren más permisos, o sea, si quieren seguir volando, váyanse a Santa Fantasía. Y esto... Oye, eso es una gandalle muy... Pues vamos a ver, mira, yo lo que creo... A ver, nadie está para perder dinero en la industria aérea. Un Aeroméxico, incluso un Viva Aerobús o un Volaris, estas dos últimas bien pompis prontas con Santa Fantasía. Ahora, ¿se podrían amparar las líneas aéreas con una cosa así, no? Muy sencillo, dices, mira, pues en vez de bajar aquí, pido permiso para ir a Toluca. Toluca tiene mejores condiciones climáticas. Bueno, Toluca llegó a transportar un buen número de pasajeros al año. Aunque tiene el problema de la altitud que le reduce como 30% la capacidad de carga. Sí, pero por eso la pista, como te gusta a ti, es más larga. Es 500 metros más larga. Asumo que sí. Ajá, sí. Y además, también como a ti te encanta, es más rugosita. Entonces paran mejor los aviones. No, eso ya fue ardidez. No, de veras. De veras, pero ¿no bueno. lo has visto? No, Toluca tocado? Llegó a operar 10 millones de operaciones al año. 8 ¿no? millones. 8 millones. 8 millones de pasajeros, no operaciones. Perdón, de pasajeros. Sí, 8 millones. Señor, 8 millones de pasajeros al año. Bueno, para llegar al punto de por qué el 35%, mira, no quiero ser conspiranoico, pero hay datos y es lo que escribo hoy. ¿Sabes que hay ya un proyecto de norma oficial mexicana de ruido aéreo? México no tenía. De hecho, la Organización Internacional de Aviación Civil, ajá, de lo que establece como máximo recomendable es a 90 decibeles en el entorno. Uh-huh. Ajá. Pero también la Organización Mundial de la Salud ha dicho, oigan, no manchen, es de 45 decibeles. Y de hecho ya luego la OASI dijo, bueno, está bien, vamos a hacer el esfuerzo para que todas las aerolíneas bajen a 55 entre 2020 y 2036. En poblaciones con más de 1 millón de habitantes. Uh-huh. Bueno. ¿Qué crees que está proponiendo la norma oficial mexicana? Que ya ahí está en COFEMER, que llevó la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Carlos Rodríguez Mujía, a las órdenes, mi general. ¿Sabes qué están proponiendo los angelitos? Que sea la terminal aérea más ruidosa del mundo, ¿o qué? Sí. Que sea el umbral de 89 a 108 decibeles. Incluyendo en las aproximaciones. Oye, ¿van a resucitar a los mamuts? Pues, pero no, deja a los mamuts. No, van a matar a los chilangos, güey. O sea, ahorita la gente en toda la parte sur y oriente y poniente de la ciudad, imagínate. Ambientamos con tambora y hacemos una fiestecita. Sí, nada más que se oiga cómo pasa el avión. Ajá, sí. Entonces, van a permitir que las aerolíneas hagan el ruido que quieran. Entonces, obviamente, pues ahorita hay muchos colectivos, hay que recordar, hay 17 colectivos que metieron denuncias precisamente contra la SCT por el daño de salud que les está provocando el nuevo diseño. Entonces, pues les está valiendo madre. A ver, este es el truco. El truco es decir, no, ya como es una norma oficial mexicana, su queja está infundada. Y por lo tanto podemos seguir haciendo el escándalo que queramos. No, bueno, pura simulación. Bueno, pero este año 100,000 empresas se convertirán en digitales, o sea, usarán canales digitales para comercializar. A ver, ¿quién es? Es un buen dato que da Concanaco Servitur y que publica hoy el periódico El Financiero. Yo creo que es un buen dato, amigos. Serán digitales 100,000 empresas este año. Después de la pandemia, pues muchas han estado migrando para allá y pues creo que es una buena noticia. Mira, ahí está también hablando, se refieren a los datos que ha dado, perdón, la Asociación Mexicana de Ventas Online. ¿Te acuerdas que aquí entrevistamos? Aquí entrevistamos al director. Realmente es muy, muy notable que empresas, pues básicamente pequeñas y medianas, uh-huh, han desarrollado sus canales de venta directa, ropa, alimentos, bebidas, incluso también artículos de joyería, de fantasía, zapatos. Realmente se ha convertido en una alternativa para las pymes. Oye, dime una cosa, ahora todas estas empresas que venden por catálogo, me imagino que también ya están migrando a digital, ¿no? Casi todas, Price. Vianney, Avon incluso. Avon, Star Home. Aunque fíjate que estas... ¿Amway todavía existe? Amway todavía existe, iWay sí existe. Tú llegaste a ser diamante, ¿no? Cuando eras... Diamante negro, papá. Diamante negro, ¿y con cuántos te echaste? Pues los que fueran. No. Los que fueran necesarios. No. Oye, tremendas, bueno. Oye, sí, pero... A ver, Star Home, Avon, Amway... también hay otros
otras tiendas de catálogo, por ejemplo, esta de los zapatos, ¿cómo se llama? Andrea. Han tenido un éxito en la venta de casa en casa, porque llevan el producto. Pero las vendedoras ya llevan su aplicacioncita, ven los precios, se los actualizan y pueden consultar. Eso la otra vez lo vi ahí en una tienda de Stanhome, porque fui a comprar una crema para mis patas, que son muy buenas para que se te quiten, pero las para patas... Para que te dejen de rugir. Cara. Sí, no, las patas, pero de gallo, güey, las que te dejan. Ajá, sí. Ah, bueno, bueno, ajá. Bueno. Oye, hey. Oye, amigo, fíjate que vamos al tema de la salud. En los últimos días ha habido, el fin de semana hubo una gran polémica, porque en meses anteriores el gobierno de la Ciudad de México distribuyó en un kit de salud, todavía no había vacuna, y distribuyó un medicamento llamado ivermectina. Ivermectina para supuestamente combatir el COVID. Bueno, se armó un gran escándalo porque resulta que primero es un medicamento de uso veterinario. También que sirve para matar piojos, ¿no? Que sirve para matar parásitos. Sí, como lo dijo el presidente de Colombia, ¿no? Bueno, veamos lo que decía Hugo López-Gatell el 4 de abril de 2020 sobre el uso de este fármaco. Denes. Hoy, por ejemplo, salió de un medicamento antiparasitario que se llama ivermectina y hay una gran escalada noticiosa de un fenómeno que científicamente es muy precario todavía. Es una observación muy preliminar basada en experimentos de laboratorio que identifica una supuesta supresión del COVID, del SARS-CoV-2, por este medicamento. Entonces, es un poco intrascendente. Efectivamente, en cualquier infección respiratoria, COVID o no... O sea que... Amigo, un poco intrascendente, pero el gobierno se lo dio a 100 y pico de mil de personas. No, no es intrascendente. No, claro que no es intrascendente. O sea, a ver... No, yo estoy citando a López-Gatell. Ah, ok. Que decía, dijo que era intrascendente. Se agarrara a 107 mil de cobayos. Y resulta de que Pepe Merino, el director de la agencia digital de la Ciudad de México, que yo no sé qué diablos hace un politólogo, que además es experto, eso sí, en manejo de dataware y todas estas cosas de tecnologías de la información, metido en decisiones de política pública que tienen que ver con un desarrollo que dicen los críticos, según un reportaje del portal Animal Político, se usó como para experimentar en personas. No, no se si fue. Este... No fue. A ver, según Gatell, que no bueno. Fue. Pero, o sea, 107 mil no fue experimento. Entonces fue pura pinche maldad. Ajá. O lo manda. ¿O pues, por qué lo mandaron? Para que se lo metieran. Pero se lo metieron hasta por el sicirismo. Bueno, no sé, hijo, oye, pero a ver. Oye, mira, pero sí es como Claudia Mengele, ¿no? Mira, a ver, si quien tuvo que haber aprobado, no nos hagamos pata. Eso sí, eso. Ahora, tuvo esto. Que ser la regenta. Acabamos de ver lo que decía Hugo López-Gatell el 4 de abril del 2020. Ajá. Veamos lo que dijo esta mañana. Vienes, Hugo. En la versión de septiembre, de agosto de 2021, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente. Y una de las cosas más importantes a tener claro es no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de información. Nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas. Entonces, esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Y algo que quiero destacar... A ver, dice que ya lo aclaró, yo no tengo nada claro. O sea, dice, oye, es que lo retiramos, pero no fue experimento, pero se lo dimos a 107 mil. No, pero hay una... hay una parte anterior, o sea, el 4 de abril de 2020... López-Gatell dijo, lo acabamos de escuchar, que no servía para nada. Uh-huh. Luego lo administraron. Ajá. Y luego. Y luego lo retiraron porque dijeron que no servía. Ajá. Y luego dicen que la verdad está en que nunca fue un experimento. O sea, realmente,
para quitarle de encima toda la paja, toda la cháchara que hay encima. A ver, se la dieron a 107 mil. Cuando se dieron cuenta que la estaban defecando, la suspendieron, pero ya se lo habían dado a 107 mil personas. No, pero además había un paper que publicó este soberbio de Merino en revista especializada que luego retiró el paper. O sea, el paper es un artículo científico especializado. Una conclusión de datos. Una conclusión de datos, según él, diciendo que había un experimento. O sea, realmente experimentaron. O sea, aquí yo no sé qué es peor, si su pendejez o su cinismo. Realmente no hay ni a cuál irle, porque efectivamente el gobierno de la regenta Claudia Sheinbaum le dejó a un sujeto, voy a decir una barrabasada, un sujeto, un esperpento de politólogo como es Pepe Merino, a que hiciera una publicación científica de salud. Que se dedique Pepe Merino mejor a filtrarle expedientes al New York Times. ¿Te acuerdas que él fue señalado quien le filtró al New York Times anticipadamente los resultados anticipados de la línea 12 del metro? Para pegarle a Marcelo. Ah, y al ojitos delgado, ¿no? Al ojitos de rana. Hasta se le botaron. Bueno, eso es lo que están haciendo. Y finalmente la pregunta es, ¿y cuál fue el efecto que tuvieron estos ciento y pico mil, 107 mil? Según la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México, se redujo creo que en un 65% el riesgo de hospitalización. Que hablando de riesgo, pues francamente sigue siendo la verdad una variante bastante... Pues es igual que si hubieras hecho gárgaras de cloro. La vez que también recomendaban cloro. Pero bueno, el presidente le entró también a este tema y por supuesto pues le echa la culpa. ¿A quién cree? A Felipe Calderón. Sí. A huevo. Pinche Felipe, yo te vi recetando ivermectina. Mientes, presidente. Subrayar de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no?, de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra Animal Político. O sea, se quedó así. Y el animal. Animal. Bueno, ahí está. ¿Sí? Oye. Oye, pero a ver, finalmente lo que quieren ocultar es su ineptitud y sobre todo su crueldad. Esto es cruel. O sea, le niegas oncológicos a los niños, acusas de golpistas a los papás de los niños, no le aplicas vacunas COVID a los menores de edad. No hay medicamentos suficientes para otros padecimientos. Pero hay lana para las obras faraónicas del presidente. Y gastaron 30 millones de pesos en comprar este medicamento para distribuirlo con un kit que se supone que quitaba el riesgo de hospitalizaciones por COVID. Pues digo, señores, esto es como pues, el hitleriarismo tropical. Híjole. Claudia Sheinbaum Mengele. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Bueno, pues Daniel González, en todo el mundo dan apoyos. Carlos Hernández, Pesadilla en la calle del infierno. Esa no fue nominada al Oscar, pero es una película. Es de culto. Daniel González, pinches golpeteros muertos de hambre. Gracias. Gracias. Come cuando hay. Un beso. Francisco Valeriano, no, a la uña y a la mugre de las finanzas. Eso. Aunque no sé quién es la mugre. Pues depende, ¿no? Como que no lo pimponemos. Raimundo Velázquez Hidalgo, buen día, tíos.
¿Qué dice? No, nada. Ah, Jaime, ya, no te ríes. Jaime Alcántara, chingona la maqueta de Santa Lucía, el sexenio de las maquetas. Daniel Álvarez Álvarez, saludos al Chanchanito y Chipilín de las finanzas. Gracias. El Chanchanito es el otro tamal, ¿verdad? Sí, el Chanchanito es riquísimo. Mau Ríos, el Chaifa tiene 87% de avance. El Chaifa, o sea, el Chaifa. El aeropuerto, el aeropuerto, Felipe Ángeles. Porque ni los servicios tiene terminados. Oye, ¿viste la respuesta de Broso al presidente? Puta, estuvo muy buena. Y luego el estetoscopio, qué maravillo de sketch se echó el estetoscopio. Ah, sí, el estetoscopio Chaires Pérez. Medina Chaires. Carlos. No lo tenemos, ¿no? Carlos González. No, pues, no, pero lo sabíamos. Estaría bien. Roban uno, roban todo. Bueno, buena audiencia traemos. Mau Ríos, si eso fuera cierto, ¿por qué solo tres de las más de 40 aerolíneas que vuelan a la ICM operarán en el AIFA? Pues, ¿por qué crees? Pues sí, porque los quieren llevar a la de HL. Mau Ríos y el mitónomo diciendo que jamás iban a cerrar el ICM. Pues, Félix, Fidel Reyes, van a volar tan bajo como los cerros lo permitan. El cerro de la Paula. Pues sí. Samuel Pérez, sería Matrix, AMLO quien rompió la Matrix. Sobre la pregunta de hoy, Jacob Frías, cámara, ¿y dónde consigo esa cajita feliz? La cajita COVID. Feliz. Creo que mi perrita tiene pulgas. Carlos Santoyo, el presa se ve muy mal físicamente, el color, su cara de estrés. Yo sí lo veo. ¿Sí anda tronadón? Tronadón. Bueno, a ver, así quedó. Si la 4T fue una película nominada al Oscar, ¿qué película sería? El Poder del Perro, 37%. Don't Look Up, 33%. Ah, Callejón Almas Perdidas, 30%. Oye, bastante, muy parejera, ¿eh? Bastante muy parejera. El rollo. Esperanza Muñoz, rifados como siempre, tíos de las finanzas. Carmelo Rentería, saludos desde California. Paulino de Borja, la teatralidad para nombrar a Nexus y Animal Político no tiene desperdicio. Bueno, sí, vamos a los gatelazos, ¿no? Pero ya, porque abundan. Bueno, vamos primero con el gran champ. Que bueno, ayer no tuvimos oportunidad de transmitir, pero hoy sí. No, pero es viernes, una delicia. El gran champ jugó un juego de mesa muy famosito con el presidente el fin de semana. ¿Quién va? Le toca a usted, señor. Ahí le van unas pistas, ¿eh? Así se les llama a los que los mantiene su papá o su esposa. Ah, ¿el fifí? También se les conoce de otra forma y tienen coches de lujo. Ah, tienen hasta departamentos en el extranjero. Si un departamento mide 2,500 metros cuadrados, sí, tienen departamentos en el extranjero. Es un junior. ¡Buena, señor! Ahora sí anda enrachado, ¿eh? A ver, deme una pista. Algo ilógico, absurdo. La 4T. No. ¿No? No. Bueno, ¿otra pista? Es propaganda. No. ¿Otra pista? Es como el papá del diablo. No, pues no. Me doy. ¿Qué es? Es circunscripción. No, estaba difícil esta, ¿eh? Bueno, le toca. ¡Ah, qué fácil! Bueno, ¿lo que es usted? Un pequeño faraón. No, ¿lo que es usted ahorita? Rencoroso. No, me refiero... Monstruo. No, me refiero... Villano. No, me refiero a lo que es... Hipócrita. Excelentísimo pícaro. Malo. Malísimo. Perversísimo. No, señor. Usted ganó las elecciones y por eso es... Ah, soy Hitler. Oh, qué... Es un genio, cabrón. Cham, no, bueno, grande eres, mi queridísimo Cham. Bueno, hablando de circunscripción. Al secretario de Salud también se le traba la lengua cuando se refiere y saluda a la gobernadora de Tlaxcala. Arránquese, Hugo. Gobernadora Lorena Cuevas. Cuellar, perdón, Romero. En la misma circunscripción. Where the investment in infrastructure. Oye, para que no sienta mal el doctor El doctor Alcocer. El doctor Alcocer. Oye, pero sí, como que después del tercer año
se les hace pastosa la lengüita. ¿No? No, pero además como que ya no les hace sinapsis, porque veamos al presidente, se le olvidó el nombre correcto, nada más y nada menos que de su secretaria de Educación Pública. Madre mía, a ver. A la ventana, a la ventana. Presidente, ayúdenos a liberar nuestra universidad. Presidente, ayúdenos a liberar nuestra universidad. Ay, te dejo. A ver, espere. La universidad también. Presidente, ayúdenos a liberar la UDLAP. Está secuestrada por Miguel Barbosa. Presidente. Presidente, ayúdenos a liberar la Universidad de las Américas. Está secuestrada por Miguel Barbosa, presidente. Presidente, presidente, ayúdenos a liberar la Universidad de las Américas. Está secuestrada por Miguel Barbosa, presidente. Presidente, está secuestrada por Miguel Barbosa. Presidente, estoy, por favor. Estoy en la Ciudad de México, Iztacalco, llevo 16 años, dice el sobre verde. El verde. Presidente, por favor. Está secuestrada por Miguel Barbosa. Sí, ese es mi folder. Soy maestro de primaria, 16 años. Ya quiero estar en mi estado. Ve a la maestra Delfina Álvarez. ¿Delfina Álvarez? De mi parte, de su secretaria de Educación. Ella va a tener esto. Sí, presidente, ayúdenos a liberar la UDLA. Está secuestrada por Miguel Barbosa, presidente. Por favor. Llevamos 7 meses. Oye, qué bonita manera de mandar a la goma una petición. Delfina Álvarez. Es como cuando te querías ligar a una chava, le pedías su teléfono y te daba otro teléfono, el suyo. Ajá, te inventaba un número. O sea, Delfina Álvarez, que no es Delfina Gómez, ese pobre maestro sigue buscando a la secretaria de Álvarez. Oye, pero si le hubiera dicho, oye, pues busca a Keiko Gutiérrez, hubiera sido lo mismo. Bueno. Ajá, y de mi parte. Oye, ¿quién es este señor? Bueno, amigo, ¿te acuerdas de Avelina López? Ah, claro. La presidenta municipal de Acapulco, que dijo que la calor ocasionaba la violencia, la calor y los carbohidratos, ¿se acuerdan? Bueno, pues se refirió ahora al tráiler. ¿Vieron que en la manifestación del viernes, allá en la caseta de Chilpancingo, unos normalistas quisieron tomar la caseta, la Guardia Nacional se los impidió? Bueno, pues los angelitos aventaron un tráiler sin frenos y sin chofer. Y miren lo que opinó la maestra. No tenemos el audio, pero sí lo que dijo. Amigo, no hay delito. Oscar. El tráiler venía sin chofer, entonces no, pues no hay a quien. Oye, pero hermano, es que esta señora finalmente es una luminaria, es una, yo diría, una pionera en la inteligencia artificial. Los pinches camiones deciden solitos darse en la madre. Y no hay delito que perseguir más que contra el tráiler, ¿no? Sí, contra el tráiler, o sea, pinches tráiler ya. Oye, ¿contra la caja o contra el tracto camión? Yo creo que la caja, porque era la que iba empujando. Ah, claro. Sí, claro. O sea. Oye, pero luego se hizo la chistosa en Twitter después de esta noticia, que puta, corrió como reguero de pólvora, y luego se hace la chistosa en Twitter. Ahora que tenemos su atención y somos tendencia, visiten Acapulco. El destino turístico más bello del mundo, carnal. Y oye, está, pero ¿y cómo visitar Acapulco si la caseta para ir a Acapulco está tomada? Pues vete por avión. O le echas un trailer. Oye, o le echas un trailer. Ahora, que si tomas un avión de Santa Fantasía, sería más fácil que te fueras primero a Oaxaca y luego te fueras navegando para llegar a Acapulco. Ah, bueno, pues sí. Y así. Así haces un recorrido de Tierra, sol y mar. Ajá, ándale, haces un recorrido de pueblo mágico. Ajá. Háganse 15 horas en lugar 6. Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando se hacían 8 horas a Acapulco? En la vieja. No había, ¿no?, autopista. Ajá, en la carretera antigua. Había un pasaje que se llamaba, me acuerdo muy bien, el Callejón del Aguacate. Sí, no, el Cañón del Aguacate. El Cañón del Aguacate, porque había unos aguacates pendientes en las. Bueno, el presidente salió en defensa de la presidenta municipal de Acapulco. Ay, Dios mío. Láncese, presidente. Pues no quiere actuar como los de antes. O como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro, que todo era garrote. Oye, pero tú ya tomaste atención, ¿no? No, Calderón, ahí está, otra vez Calderón. Lo que pasa Calderón es que, después de este episodio en que Calderón aventó el tráiler, que es finalmente un vehículo automotor. Sí, claro.
la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, nombró a Calderón con un cargo para sustentabilidad de la organización. Claro, sobre todo. Pues, sobre, por, pues porque pues, se mostró hábil al aventarle el tráiler a, los, no, a con, los... Y además con mucho empuje, ¿no? No, no, bueno, imagínate, de Calderón, ¿de cuántas toneladas? No, pues como de 40 y además yo creo que es la potencia que te da un litro de bacacho. Oye, pero también, salió el gobernador de Guerrero, el Toro Salgado Macedonio, salió el gobernador, porque la ¿cómo se llama la niña esta que está ahí en el despacho? ¿Cómo se llama? A ver, ¿la gobernadora te refieres? No, no, el gobernador, No, o sea, el gobernador vestido de mujer, Evelyn. Ah, no, esa no. Bueno, esa es la encargada del despacho. El gobernador, el Toro Salgado Macedonio, dijo que había que dialogar, que no había que castigar. Pues eso va a seguir siendo un pinche desmadre. Bueno, con ustedes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamándonos a los gorditos a hacer ejercicio. Híjole, Move your boat. La imagen me recuerda un desfile de Norcorea, de Corea del Norte. A ver, láncese. A ver, video. Vamos a inhalar nuevamente y vamos a juntar las palmas frente al plexo solar. Y desde aquí vamos a generar energía calentando nuestras manitas. Inhalamos profundo. Y en la exhalación detenemos el movimiento y bajamos poco a poco. Llevamos nuevamente nuestros hombros hacia atrás. Y extendemos los brazos hacia arriba por enfrente. Inhalando, vamos a alargar nuestra garganta y vamos a ver hacia el cielo. Vamos a retener el aire un momento ahí. Y en la exhalación abrimos los codos un poco y bajamos barbilla y brazos, lentamente relajando cervicales. Nuevamente inhalamos, alargamos. Vamos a retener. Oye, oye, ¿no parece un campo de coreanos del norte? O de China comunista. O de China. Es que, a ver, les encantan los temas colectivistas. Oye, y además todos uniformaditos con color tricolor. Ah, el color cazuela. Color cazuela. ¿Qué es el color morena? Ajá, sí, el color morena. Y así, sí, senseis. O sea, es una adoración, un culto a la personalidad y al colectivismo que, perdónenme, pero pues una buena parte de la gente que vivimos en este lado del mundo, de Occidente, nos parece una mamada. Bueno, para terminar este programa, un gatelazo. Espero que el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, se encuentre bien porque hoy casi le da un patatús cuando escucho una arenga del presidente defendiendo a Hugo López Gatell. ¿Todos somos Hugo? ¿Todos somos Hugo? Nada más le faltó decir, casi, no me chingues, compadre. No me chingues. Oye, oye, si todos somos Hugo, quiere decir que la pandemia más grave, para la cual no hay cura, no hay vacuna, no hay escapatoria, es la pendejez. Nos vemos mañana. Cuídense de esa. Esa sí pega bien duro.